Desde pequeños nos preguntamos, ¿de dónde procedemos? Para resolver esta duda hay teorías. La primera es la religiosa, que dice que procedemos de Adán y Eva. Y la segunda es la científica, que nos explica que somos la evolución del Homo sapiens y sus ancestros. Basándonos en la última teoría, Sabemos que los animales han venido evolucionando por millones de años, por ello, en la actualidad tenemos tanta diversidad de animales. A partir de ello, surgió una teoría más, la teoría del segundo simio o simio acuático. Estamos nosotros, que según las personas, evolucionamos de los simios, y por otro lado están las sirenas, quienes evolucionaron desde el mismo punto acuático, pero hacia el agua. Y hay personas que han recolectado posibles pruebas de que esto ha sido verdad. Está el sistema respiratorio, que también es algo increíble para la comunidad científica, pues ningún ser en el mundo tiene la capacidad de controlar su respiración tanto como lo somos los humanos, lo que es señal que venimos o provenimos de un nivel acuático. Está la relativa calvicie. Muchas personas. Se preguntan el porqué de esta calvicie cuando evolucionamos de unos seres tan peludos como los, sibio, como los simios. Otra prueba llega a ser la grasa de nuestro cuerpo. Obviamente, comparado con los simios, nuestra grasa corporal es muy, muy alta. Así que muchas personas piensan que esto proviene desde nuestro lado acuático. Las sirenas son una especie acuática que está formada por tener cuerpo de mujer y cola de pescado la cual, entre historias de fantasía, se la juntica el poder de encantar marineros, logrando que se lance a las profundidades del mar para después devorarlos. Hay una prueba que nos deja con mucha intriga, y son unos audios capturados por marineros que se tomaron parte de algo de las organizaciones científicas. Como bien sabemos, hasta el día de hoy no se ha confirmado si estos seres existieron, existen o realmente son solo son seres mitológicos. Y este ha sido todo el video por hoy. En unos días volvemos con otro video más para te regalo ciencia.